la presidenta de la Asociación del Futuro. Y esto de enseñar nuestra lengua a los... Cuando cambiábamos toda como lengua extranjera, los DELE, enseñanza del español, que será el primero auspiciado por una universidad pública española. El futuro es Víctor García de la Concha, español, por cuanto esto aumentará a profesores de español. Una industria que es capaz de generar hoy, en las actuales y adversas circunstancias, nuevas iniciativas emprendedoras en torno a la enseñanza del español y sus servicios complementarios. Iniciativas que crean riqueza y empleo sobre las bases sólidas de un recurso que es excelente y que al mismo tiempo es universal y no deslocalizable. Este ha sido un esfuerzo que ahora nos anima a impulsar un segundo plan del español para extranjeros de Castilla y León, que se aprobará en el último trimestre de este año 2012 y que a partir de la experiencia acumulada hasta ahora va a centrarse sobre todo en el desarrollo de tres ejes básicos. La princesa y yo agradecemos el afecto que el presidente de la comunidad, el alcalde de la ciudad y el rector de esta gloriosa institución nos han dispensado. Y queremos expresar al Instituto Cervantes, con el que vamos a compartir una sesión de trabajo después de esta sesión formal, el apoyo de la corona para que siga alcanzando nuevas metas.